quien escuchaba la nota era Topo, que decía: última hora, testículos del presidente argentino Alberto Fernández habrían desaparecido. ¡Epa! ¡Epa! Las fuentes explican que esto podría estar relacionado con recientes avistamientos de ovnis, y tenemos ya en inglés un cable de Estados Unidos: Breaking, Argentine President Alberto Fernández testicles reportedly disappeared. Source plain that might be related to recent UFO sighting. A la mierda, salió en todos lados, no lo puedo creer, dice el Topo. Basta. Se ríe la Chipi y Topo responde: perdón, no lo hago más. ¿Cómo es que haces esto? Se pregunta Alberto Fernández. No sabemos, es Topo lo que queremos. Eso es muy triste. Pero eso explica por qué es oyente de este programa, porque tiene esa creatividad. ¿Cómo la tienen los amigos de la consultora Proyección? Quienes, como siempre, de manera periódica, realizan el monitor de medios. Básicamente, sí, un paneo, un ojo, un análisis, una recolección de datos sobre en qué andan los principales medios de comunicación, haciendo énfasis, por supuesto, en la radio. Para hablar de eso está Francisco Martinelli Massa, sociólogo integrante de la consultora Proyección. Hola, Francisco, ¿cómo te va? Que Esteban, buen martes, ¿cómo viene eso? Buenas tardes, Esteban, ¿cómo andas? Todo bien, por suerte. ¿Vos cómo arrancaste la semana? La verdad que bien, bien contento con este descenso de temperatura, ya que hablamos de datos, este descenso de temperatura. No tan bien cuando abrí y vi que Mitre sigue estando primera, lejos, pero bueno, todo no se puede. ¿Vos cómo viene eso? ¿Cómo fue el preparativo, un nuevo monitor de medios? ¿Cómo anduvo la cocina de este análisis, de esta recolección de datos? Bueno, en este caso, el monitor de medios que hicimos o que publicamos tiene que ver con un análisis de todo el año. Claro, es anual, sí, 2022. Exactamente, claro. Nosotros venimos haciendo un monitor de radio ya hace casi 2 años. Y en vez de sacar un monitor de radio específicamente de diciembre, preferimos sacarlo uno que muestre toda la evolución de cómo fueron vistas las radios a lo largo de todo el año, donde lo dividimos entre marzo y diciembre, que son el periodo que analizamos con nuestra nueva metodología, y fuimos mostrando cuáles son las radios que son más escuchadas para los segmentos de radios AM, radios FM con información y radios FM musicales. Exactamente, Francisco, y yendo también a la data, porque hay mucho que conversar. Por lejos y con una diferencia, de nuevo, estamos hablando de puntualmente 25,4 para Mitre, recién Radio 10 aparece como 12,9 como escolta, Radio Mitre como la radio más escuchada, y hasta a mí me pasa que hasta conozco a su, sin escucharla, conozco su figura, conozco su línea, cosa que con Radio 10 o con Rivadavia me pasa muy, muy, muy con contados ejemplos. ¿Estamos en la era de Radio Mitre o me fui un extremo? ¿Vos cómo lo vivís? Yo creo que Radio Mitre sí es una de las radios más importantes de la Argentina, al menos en cantidad de oyentes, y lo viene siendo ya hace años. No es algo puntual del 2022, sino que ya era, creo que incluso en la época de Cristina, por algunos informes no nuestros de otras consultoras que se han visibilizado, que Radio Mitre era la primera. De todos modos, nosotros notamos una gran diferencia con respecto a otras consultoras que la ponen a Radio Mitre mucho más arriba de lo que está. Uh-huh. Es decir, para nosotros, como se puede ver, tuvo en el año un promedio de 25,4 puntos, cuando otras la acercan hasta llegar casi a la mitad de toda la audiencia general. Uh-huh. Lo cual me parece un montón. Es decir, la diferencia entre un cuarto y la mitad es muchísimo. Uh-huh. Dicho esto, otra cuestión que uh-huh. me parece importante relevar es que Radio 10 se logró mantener como segunda sólida durante todo el año. Uh-huh. Es decir, Radio 10 se venía discutiendo desde el año pasado si estaba segunda o tercera, muchos la ponían como tercera, y nosotros venimos viendo una tendencia de que Radio 10 está segunda y se mantuvo segunda exceptuando diciembre. El resto de los meses estuvo segunda siempre. El promedio de menciones estuvo segunda por encima de la red, por encima de Rivadavia, que la red y Rivadavia, como sí se puede ver, siempre fueron yendo y viniendo. Es como si en un momento es Rivadavia, en otro momento es la red, pero siempre se pelean por el tercer puesto. Se me parece que se peleaban las tres. En este momento, si bien la diferencia no es tanta, Radio 10 aparenta estar por encima de las demás. Y en términos generales, el consumo de, porque estamos hablando de AM, el consumo de AM, uno prejuiciosamente tiende a creer, bueno, es algo más de la gente más grande, puede no ser así. ¿Qué lectura hacen del consumo de AM? ¿En qué estado se encuentra la AM en estos momentos? Ya, si bien es todo el 2022, ya estamos en territorio 2023.
¿En qué estado está dicha frecuencia? Yo te puedo comentar que en términos generales del vamos, la mayor parte de la población que escucha radio tiene a ser más avejentada. Es decir, hay un gráfico que nosotros publicamos, que es con qué frecuencia escucha radio, donde mostramos distintas categorías demográficas que son sexo, edades y región. Nosotros lo hicimos exclusivamente de AMBA, este monitor de radio. Exactamente, se Y cruzó de se ambas. puede ver cómo a medida que aumenta la cantidad de años de las personas, o sea, mayor cantidad de años, más tienden a escuchar radio. Un ejemplo concreto, te puedo decir que si hacemos la separación o la comparación entre las personas que tienen 55 años o más y las personas que tienen 16 a 34 años, solamente escuchan todos los días el 22% de las personas que tienen hasta 34 años y el 53,4% para los que tienen 55 años o más. Claro, uno de cada dos de más de 55 escucha radio todos los días. Exactamente. Claro. Contra uno de cada cinco, aproximadamente. Esto se incrementa cuando se hace la separación entre FM y AM, donde en AM aumenta la cantidad de personas con mayor cantidad de años contra los jóvenes, o sea, con personas de menor cantidad de años que tienden a escuchar más FM que AM. O sea, ya Claro. del vamos, la situación es, la gente que escucha AM tiene a tener por encima de los 30 años. O sea, tiene que acercarse a esas franjas de edades, porque si vemos entre 34 y 54 años, es casi también uno de cada dos, porque es un 44,9% la cantidad de gente que escucha. Es interesante también el factor etario. Me voy para las FM donde uno ve una propuesta de nuevo. Esto es súper recortado por mi sesgo, pero ve una propuesta por ahí más joven o por lo que consume, se da cuenta que es uno más un consumidor de FM. Algo que me sorprendió, por ahí por Vorterix lo entiendo, pero acá en el programa pasa muy seguido de que por ahí lo que más se consume para hacer un recorte o un análisis, está bien a veces más por una red social que en vivo, pero a fin y al cabo. Es Vorterix, es Radio con Vos, es el Destape, pero aparecen bastante lejos siquiera del podio las tres, que está compuesto por La 100, por Pop y por Rock and Pop. No sé si esto es un recorte de sesgo, que hay radios que por ahí impactan más en Twitter, pero el oyente fiel está en otra radio. Por ahí estas radios no tienen oyentes fieles todavía, están más ahí salteados. ¿Te sorprendió estos números para las FM? Sinceramente no, porque como dije antes, los venimos midiendo ya hace tiempo, porque Exacto. nosotros hacemos el filtro específicamente para ver si la persona escucha radio. Es decir, es verdad lo que decís vos, de que algunos conductores, en algunas situaciones en algunas radios, tiendan a estar más visualizadas, o tiendan a aparecer y radicalizarse o viralizarse en varias redes sociales. Claro. Pero nosotros lo que nos importa es ver quién escucha radio. Claro, ¿quién Es se decir, queda? claro. O sea, no es el recorte exclusivamente, es quién Claro. escucha la señal de radio, en qué franjas horarias. Es decir, nosotros queremos profundizar sobre los oyentes, no los Claro. consumidores de clips, por así decirlo. Claro, Es decir, claro. nosotros vemos que la 100, sí, la 100 ya también desde el año pasado la venimos viendo primera, separada de las demás. Si bien cayó un poquito los últimos 2 meses, se mantuvo sólida, recontra sólida, con casi 30 puntos a lo largo de todo el año. Es decir, 29,6 a lo largo de todo el año. Es un montón. Es un montón. Además, esto de no, yo escucho radio con. Hoy pusimos un recorte de radio con voz de Tenenbaum. Pero claro, yo no escucho a Tenenbaum, no por nada, no, a esa hora no estoy escuchando radio. Entonces, yo creo que conozco que consumo el programa, pero estoy consumiendo Twitter o Instagram en todo caso. También te sumo otro detalle, porque estamos hablando de, sí, radios FM con información. Nosotros Exacto. realizamos esa distinción porque Exacto. no es lo mismo una radio como puede ser la Mega, que pasa solamente música todo el día, o como una pop que tiene distintos locutores que son importantes los locutores para la radio. O sea, para la Claro, programación de la radio es importante el locutor. claro. Dicho esto, cuando nosotros hacemos la distinción de ¿qué frecuencia deben escucharse? En general, ya estamos hablando de que solamente el 16% de aquellos que escuchan radio escuchan AMs, solamente AM. Claro, claro, El claro. 56% escucha solamente FM. El 27% escucha ambas frecuencias. Lo que significa que la gente que tiende a escuchar FMs
tiende a escucharlas porque quiere escuchar más que nada música. Claro. Claro, O sea, se acerca más a programaciones musicales por lo que. Sí, es verdad, lo que me estás diciendo de Tenenbaum es cierto, pero si yo quiero escuchar, yo oyente de radio, quiero escuchar noticias políticas o Sí. que se acerquen a esa índole, voy a tender a ir a una M. Claro, es Si cierto. voy a una FM, tiendo a ir a escuchar otro tipo de noticias, como se acerca más a espectáculo o farándula o noticias incluso de música, digo, aquellas FM con información, me refiero, ¿no? Pero voy a tender a acercarme a ese lado. Es interesante también porque, de vuelta, si se están sumando ahora, estamos conversando con Francisco Martinelli Massa, sociólogo integrante de la consultora Proyección, que han subido un interesantísimo monitoreo de medios del 2022 anual, porque hacen esta discriminación, por suerte, entre FM informativas y musicales, ¿verdad? Porque no es lo mismo Radio con Vos que Blue, son dos cosas diferentes. Y en lo musical, la tradición perdura. Aspen, cómoda, primera. Que sí, 10 puntos le saca a los 40, que es la consecutiva. Sí, 10 puntos y mucho más a Mega, mucho más a Radio Disney. Lo de Aspen, yo creo que, va, vos Francisco sos el que sabe, ¿no? Pero imagino que tiene mucho que ver con esas choferes, automovilistas que ponen Aspen, o en su casa también, pero mucho música de auto. Y me decís qué radio suena en un auto y te digo Aspen, por inercia. No sé si ahí radica todo el poder, pero lo de Aspen ya es una hegemonía. Sí, la frecuencia de Aspen en dispositivos de automóviles es muy fuerte, pero no solamente, no es toda la parte de Aspen. Es decir, tengamos en cuenta que uno de cada cuatro escucha Aspen. Claro. O sea, es un montón que uno de cada cuatro personas que escuchan radio escuchen Aspen. Ya del vamos, digo, ¿no? Y en cuanto a lo que decís de los 40, Mega y Disney o Blues, fíjate que los segundos tres están muy pegados Sí. y que la disputa se dio constantemente y férreamente a lo largo de todo el año. Es decir, no te puedo decir exactamente quién es el segundo. Claro. Pues yo te digo, hoy es el segundo de los 40. Sí, pero mañana puede ser Mega. Sí. Y pasado puede ser Disney. Están peleándose continuamente cabeza a cabeza. El gráfico este lo demuestra cómo es que no hay un segundo claro. Es decir, sí hay un primero claro en las FM con información, en las FM musicales y en las AM. Sí, eso está clarísimo. Son Mitre, la 100 y Aspen. Eso está clarísimo. Pero a diferencia de lo que ocurre con las FM con información y las AM, acá no hay un segundo claro. Acá hay tres segundos que se pelean. Imagino que tiene que ver también con cómo el oyente fluctúa, también tiene que ver con un montón de cuestiones subjetivas, ¿verdad? Que tiene que ver con uno, imagino que de día, en un día particular, puede elegir más Mega y quizás de noche no imagino otra radio que no sea Aspen. Volviendo un momento a la información, porque no solamente de radio, si bien el epicentro es la radio en el monitoreo de medios, hicieron también la medida anual de los canales informativos de televisión, en donde TN se ubica primero, cerca se ubica C5N, pero me sorprendió sobre todo el predominio de A24 sobre La Nación Más. ¿Medio flaco los números de La Nación Más para toda la apuesta que fue? ¿O parece una cuestión de verlo en el tiempo, una cuestión de un año de consolidación? Nada, me sorprendió eso. No sé a vos qué te pareció esta medalla de bronce de A24, que uno tiende a creer que tiene mucho menos staff que La Nación Más, erróneamente, ¿no? Yo creo que esto tiene que verse y analizarse conjunto con el vaivén político de cada mes. Es decir, el momento más crisis del frente de todos fue junio, fue mayo, fueron esos julio. Ya agosto empezó a tranquilizarse todo, pero entre mayo y julio fue la crisis de que se fue Guzmán, de que Bartakis vino y se fue al poco tiempo, que vino Massa, fue toda esa crisis y eso se ve reflejado acá. Porque ¿qué pasa? Cuando uno de los partidos políticos, en particular el gobernante, entra en crisis y entra en un problema, una vorágine de problemas constante, lo que se tiende a hacer es a escuchar a la voz que critica esto. En particular si es el partido gobernante. Es decir, siempre la frase que es conocida, siempre es más fácil ser opositor.
Bueno, es más fácil no solo en de ser opositor, sino Claro. que cuando las cosas están más complicadas es todavía más fácil. Y se Claro. tienden a escuchar más, se tienden a ver más ese tipo de programas, ese tipo de información, porque básicamente vos querés informarte con respecto a lo que sucede, que todo está mal, y si todo está, y si todo está mal, no voy a escuchar al que es partidario de que dice que está todo está bien porque me está mintiendo. Se genera Claro. esa percepción, no digo que sea verdadera, pero se genera esa vorágine, esa percepción, y que se puede ver acá, porque C5N y el TN siempre se han peleado por el podio. A partir de 2021 el podio lo empezó a tomar TN, y se ve que hay una diferencia entre TN y C5N de alrededor de 5 o 6 puntos, dependiendo el mes, pero hay una diferencia entre C5N y TN. En este momento, en esta caída que tuvo frente de todos, C5N cayó porque perdió credibilidad, sumado a que creció mucho la nación, y el resto se mantuvieron constantes. ¿Por qué digo el resto se mantuvieron constantes? Porque A24, que vos lo citaste, tiene audiencia constante porque tiene un target particular que lo sigue y lo busca y lo renueva continuamente. Es decir, si vos te fijas, el promedio es bastante común, no es que varió mucho a Exacto. lo largo de todo el año. En cambio, la Nación Más, si bien ahora está más estable, tiende a subir y bajar porque si bien trajo figuras, muchas figuras de A24, no es A24, no Claro. es TN. No es esa, no es, ya vamos, no es esa impronta, es ese logo. Son un conjunto de periodistas que no necesariamente son escuchados todos en conjunto, sino que son un conjunto de identidades. No es la nación más de la identidad. Eso es lo que entiendo yo. No, no, queda La claro. identidad la tiene Majul, la identidad la tiene Feynman, Rossi, Leuco. La tienen periodistas puntuales. En cambio, A24 es un canal, entonces vos vas a escuchar A24, más allá de que esté Graña o ahora no está Canosa, pero Trebuch, no vas a buscar necesariamente eso. Es una marca canal. La Claro. Nación Más yo creo que todavía no es una marca canal. Claro, es interesante una frase muy futbolera que no se trata de tener los mejores 11, sino el mejor 11. Esto de a veces muchos nombres que no dan una identidad y por ahí nombres de un vuelo un poco menor que dan identidad. Es muy interesante esto, Francisco. Tenemos unos minutitos como cierre. Quería mencionar los portales digitales y no irme al podio, sino irme un poco más abajo, porque aparecen repuntando al final. Muchos portales que muchos consumimos todos los días que podemos calificar como alternativos. Aparece Letra P, aparece Zenital, aparece el diario AR. Bueno, aparece Tiempo Argentino mucho más arriba, el Destape. ¿Se están colando, están ya pasando a ser parte consolidada estos medios alternativos del ecosistema de medios digitales? ¿Es algo más efímero? ¿Cómo lo sentís? Porque aparecen repuntando al final un poquito, ¿no? En cuanto a cifras de audiencia. No, sí, obvio, porque nosotros analizamos básicamente todos los portales, este listado de portales digitales, no podemos poner todos porque serían demasiados, pero intentamos Obvio. abarcar aquellos que son más nacionales o que tienden a ser más nacionales. Obvio. Y como se puede ver, por ejemplo, en el listado, en los últimos meses estuvimos agregando a Centennial o Letra P, que no eran parte del listado de portales que nosotros relevábamos. Claro. De todos modos, hay que hacer una aclaración que sacando el top de los primeros seis, que son los más conocidos, los primeros seis, es decir, Infobae, La Nación, Clarín, Página 12, C5N, C5N portal me refiero, no Sí, canal no el programa, televisivo. sino el portal de noticias, claro. El canal, perdón. Y el Destape, esos están bastante más consolidados. Es decir, la franja es mucho más firme y mucho más constante, las comparaciones pequeñas entre mes y mes. En cambio, ya cuando vamos yendo al resto de los portales, o sea, bajamos a portales con menores cantidades de menciones, es mucho más, ¿cómo puedo decirlo? Es mucho más volátil la cantidad de menciones que tiene. Sí, es Es decir, cierto, sí. eso se debe mucho a el carácter de las notas que tenga. O Claro. sea, se debe mucho de la trascendencia que tenga las notas que tienen, Claro. siendo que Tiempo Argentino puede crecer o bajar, y Telam, que son dos portales muy importantes en términos de conocimiento, pero no tiene la trascendencia que tienen otros, porque solamente son relevados cuando hay alguna nota o algún video o algo, o alguien que los cite que les dé visibilidad. Claro. El tema está ahí.
dependen de la trascendencia y la viralización de sus notas. Por eso que no te puedo decir que se consolidaron así, sino que dependiendo del día, pueden subir hasta a subir bastantes posiciones. O sea, si bien hicimos la separación entre franjas, pero ponele, estamos hablando de el mejor momento de tiempo en el año, fue en agosto, que tuvo 8,3, y 8,3 está apenas por abajo del portal de noticias de A24, que tiene 8,9. Es decir, en esos momentos sube un montón, pero ¿qué pasa? Cuando vamos al mes siguiente, baja 4,4. Claro, de las coberturas también, de los casos que va cubriendo, la diferenciación que puedo hacer en cada uno de esos aspectos, ¿no? Exactamente. La Claro. pelea que tienen que hacer los portales de noticias con menor cantidad de personas que la ve continuamente, depende exclusivamente de esto, Claro, de claro. cómo cubran y qué cubrir Claro. para poder subir posiciones. Porque cuando lo hacen, y lo hacen bien, suben muchas posiciones. Incluso hablando en el segundo estrato, que Crónica no TV, sino que Crónica el portal de noticias, ha tenido 9,4 en ocasiones, estando solamente 2 puntos abajo del destape. O sea, es muy cerca, o sea, se acerca mucho, pero como te digo, depende de qué y cómo lo cubran. No, queda muy claro. Es un laburo interesantísimo este monitoreo de acceso público que hace la consultora Proyección sobre medios, no solamente la radio, sino también digitales, canales de televisión, FM musicales, todo eso y mucho más en este de vuelta, reporte anual, recolección de datos correspondientes al 2022 que ha hecho la consultora Proyección. Francisco, siempre un placer conectar, informarse, tener esta data que nos permite un poco saber dónde estamos parados, de dónde venimos, por qué no, hacia dónde vamos. Gracias total. Y será hasta el próximo reporte, que seguro será hasta dentro de muy poquito. Por supuesto, un placer como siempre, Esteban. Abrazo grande, Francisco. Hasta la próxima.